tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Dry Golf. Bienvenidos a este programa que es tanto de ustedes como nuestro, que tiene que ver con este deporte que tanto queremos. Para este programa estuvimos recorriendo los campos de Potrerillo de la Reta en una nueva edición de su abierto. También estuvimos en el Córdoba Golf Club, ya le vamos a contar muy bien por qué. Es algo muy especial que tenemos reservado para el tercer bloque de nuestro programa, y como siempre abrimos esta edición hablando de las noticias, las novedades y los sucesos a nivel internacional que involucraron a Ángel Cabrera y que también tuvieron un protagonista muy especial que fue Rory McIlroy. Sí, la verdad que este fin de semana se jugó un golf increíble. Se jugó en Carolina del Norte, un torneo que para precalentar motores para jugar el de Players, un torneo que, bueno, los norteamericanos lo consideran el quinto mayor. Es un poco difícil después que los europeos lo acepten, pero es un quinto mayor, es uno de los torneos que más plata reparte, pero bueno, eso lo dejamos para la semana que viene. Este fin de semana, y más el domingo, que fue un día lluvioso, fresco, estuvo ideal para disfrutarlo al Pato Cabrera a full. Lástima, unos pats que no quisieron entrar. Si no, lo hubiésemos tenido ahí peleando con McIlroy a pesar del 62 que se mandó el domingo. Son chicos que surgen, todavía no cumplió los 21 años, jugó encima con Anthony Kim, otra de las promesas de nuestro deporte. La verdad, una delicia verlo a Mickelson jugar bien, verlo al Pato Cabrera protagonista nuevamente en el PGA. Era un torneo impresionante, la verdad, un lujo, un gusto y un honor ser amigo del Pato Cabrera. Un fin de semana para disfrutar de muchísimo golf, de muy buena calidad. Y si usted no pudo ver lo que sucedió allí en Carolina del Norte, nosotros les hacemos el informe a continuación. Así que prepárese, siéntese y disfrute de lo que fue, como siempre, auspiciado por la gente de South Golf, la indumentaria oficial de nuestro programa, lo que sucedió en el Quail Hollow Championship con un Rory McIlroy intratable. Vamos hasta Carolina del Norte en la acción del PGA Tour, que disputaba uno de los torneos importantes. El año pasado este campeonato había sido denominado como el mejor del PGA Tour durante el año 2009. Nos referimos al Quail Hollow Championship allí en Charlotte, Carolina del Norte, con la participación de Ángel Cabrera y con 8 de los 10 mejores del mundo, entre ellos incluido Tiger Woods, que no iba a superar el corte, algo por supuesto bastante llamativo teniendo en cuenta la gran carrera del jugador norteamericano, que solo falló 6 cortes en 14 años como profesional de la PGA Tour. Allí Phil Mickelson también con una muy pero muy buena actuación, demostrando que es un año muy favorable para él. Y Ángel Cabrera, estamos viendo imágenes de lo que fue el sábado, tuvo también una actuación muy buena, particularmente el día viernes, en el que anotó 67 golpes sumados a los 70 de la jornada del jueves. Se había puesto a uno del puntero, y ni que hablar de lo que vendría luego, que tendría que ver con el gran fin de semana de Rory McIlroy, el jugador norirlandés que está cumpliendo hoy 21 años. Por supuesto, el domingo, cuando logró el campeonato allí en Carolina del Norte, era todavía menor de edad. Allí uno de los jugadores importantes, Billy Mayfair, que tuvo la oportunidad de clasificar el día lunes y luego se metió en la punta del campeonato el día viernes. El sábado la pudo mantener con un Ángel Cabrera que lo perseguía. Sin embargo, el Pato hizo 73 ese día, uno sobre el par para quedar 6 bajo el par para el campeonato el día domingo y perseguir tanto a Mayfair como a Mickelson. Cabrera el día sábado en el hoyo 17 allí con un hierro 6 se pasaba de largo y la pelota iba de aire al agua. Error de Cabrera, quizás un poquito enojado por el bogey que había hecho en el hoyo anterior. Luego se podría reponer el día domingo, en el cual pudimos vivir la acción con un Pato muy inspirado, particularmente los primeros 9 hoyos, y luego errando algunos pats de muy cerca para birdie. Y este hombre, este joven, mejor dicho, McIlroy, que tan solo acumulaba hasta este fin de semana una victoria como profesional, la había logrado en Dubái por el Tour Europeo. El año pasado finalizó tercero en la carrera Dubái en la Orden de Mérito Europea con tan solo 19 años. McIlroy, que hizo una vuelta fantástica el día sábado con 66 golpes, superó el corte
con lo justo, con uno sobre par. El día sábado hizo 66 y el domingo, bueno, lo que todos ya sabemos, 62, 10 golpes bajo el par. Rory McIlroy no perdonó una y de esta forma se iba a llevar $1,100,000. Allí en el hoyo 14, par 4 bastante corto con el drive, había llegado al búnker y la sacada del búnker era buena, no era la ideal, pero la iba a dejar bastante bien ubicada. Luego iba a embocar absolutamente todo. Solo falló un pat en el 17 que era realmente muy largo, ya lo vamos a ver en instantes. Y Phil Mickelson, que también peleaba desde atrás, al igual que Ángel Cabrera, embocaba algunos pats importantes. Phil Mickelson se iba a ubicar finalmente segundo. El pato también en el hoyo 14. Recordemos que McIlroy no arrancó el día domingo en el grupo final. Tampoco lo hizo Cabrera, sí Billy Mayfield, que finalmente se cayó, le pesó bastante el hecho de jugar en el grupo final y de ser puntero tras 3 días de competencia. McIlroy con ese tiro de más de 200 yardas para dejarla a un metro para Águila. Realmente fantástico, ese iba a ser el tiro del campeonato. La alegría del joven de Irlanda del Norte, que seguramente formará parte del equipo continental europeo de los que participarán en la Copa Ryder. En el hoyo 16, con su salida al búnker. Complicado, no para McIlroy, no el día domingo, porque ahí la iba a dejar también muy cerca para Birdie. Iba a ser 3 en los últimos 4 hoyos del campeonato, con un águila y 2 birdies incluidos, un par en el hoyo 17, pero de casualidad porque la pelota no entró por muy poquito. Allí otro birdie consecutivo más y sacaba 4 de ventaja. Mickelson con ese pat para birdie intentaba acercarse y allí se quedaba con 11 golpes bajo el par y ubicarse en la segunda colocación. Se iba a llevar un poco más de $800,000. McIlroy ya con la corona prácticamente conseguida recibía la ovación del público. Superlativo rendimiento de este joven, tan solo 21 años, y promete muchísimo, por supuesto, ya lo viene haciendo desde hace 2 años, es profesional desde el año 2007, a comienzos de año tuvo una lesión en la espalda y en el hoyo 18 tenía que hacer 2 pats para el récord de cancha. Dijo, no, yo voy a hacer uno solo, la embocó desde muy lejos y así lo festejó con el puño apretado. Puntos importantes para la FedEx Cup y, más importante, el primer triunfo en el PGA Tour para esta joven promesa, uno de los que será grande seguramente, y allí recibiendo la coronación. Los resultados finales del Quail Hollow Championship disputado en North Carolina, con la participación de los argentinos Ángel Cabrera, que finalizó tercero con 10 bajo el par, y con Andrés Romero, que también tuvo una buena actuación. Rory McIlroy ganó con 15 bajo el par, 11 bajo el par para Phil Mickelson, y el jugador de Nueva Zelanda, De Jong, con 9 bajo el par, Boban Pelt 8 bajo el par. Esos fueron los resultados en la victoria de McIlroy. Buena actuación de Cabrera. Hacemos la pausa en Drive. Catch up, catch up, catch up, catch up, catch up, catch up.